Buenas noches, Herbert. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches, muy bien, gracias a Dios, teacher. ¿Y a usted cómo le ha ido? Bien, dentro de lo que cabe. ¿Y usted, señorita Rocío, cómo le fue? Bastante bien, bastante bien. Un día bastante productivo. Me alegra escuchar ese tipo de comentarios. Espero que la hayan pasado bien, que hayan podido descansar este fin de semana. Bueno, son las 8, pero esta es una semana normal, no es como la primera. Daremos 3 minutos de prórroga para que nuestros compañeros puedan unir. Sabemos que muchos vienen del trabajo, de la U, o incluso pues unos están en sus trabajos recibiendo esta clase. Okay. Perfecto. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo está? Oh, Thanks for answer and I'm more than glad to listen that. ¿Cómo se encuentra, Melissa? Está ahorita lidiando con el audio. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Fine, teacher. Thanks. And you? I'm fine. Thank you for asking. Alba, se está reconectando. Lo que conecte ella puede responder Melissa. ¿Cómo se encuentra Melissa? Hi, teacher. Fine, thank you. And you? I'm fine. Thank you for asking. What about you, Jenny? How are you today? Dígalo en español, si quiere. Buenas noches, bien, teacher. Perfecto. Ya ve. Excelente. Me alegra que haya respondido. ¿Qué dice usted, señorita Dolores? How are you today? Señorita Alba. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Mientras ¿Cómo soy están? un poco cansadita, aquí estamos. Perfecto. En inglés se dice I am tired. Okay, I gracias. am tired. I am a little bit tired. Cuando decimos así es que nos sentimos agotados, cansados, debido a una ardua jornada. Pero lo importante es que se encuentre. What about you, Yvette? How are you today? Hi, fine. Hoy fue un buen día. No sé qué tal. Excelente, eso es bueno. Es bueno escuchar que estuvo un buen día. Los demás me han dicho, ah, estuvo bien, sí, I'm fine, I'm good. Pero nadie me había dicho, tuve un buen día. Esa es la actitud. Sí. ¿Qué ya hay de usted, señor Omar? ¿Cómo se encuentra este día? Fine, fine, teacher. Thanks. You're welcome, man. Okay, it's time to start the class. Son las A.O. 3 p.m. Por eso vamos a comenzar. Y hoy vamos a comer, a ver este. La lección 3. Antes de continuar, y dejar de compartir porque sí me interesa saber esto. ¿Quiénes terminaron las lecciones por completo? Todos los chequecitos verdes. 1 y 2. Que levanten la manita. O pongan yo ahí en el chat lo que ustedes quieran. Pero quiero saber. Alba, Rocío, Melissa, Rodrigo, Beatriz, Yvette. También tenemos aquí a Jenny. Perfecto. Don Omar. Veamos. Rodrigo. Bueno, antes de continuar, estoy orgulloso de ustedes. Todos ustedes se merecen un aplauso. Y por eso, porque todos lo hicieron bien, hoy vamos a tener la oportunidad de leer en clase. Hoy vamos a leer el Principito, señores. Aunque sea los últimos 15 minutos, por eso le vamos a dar con todo. Vamos a activar el chat.
Lo vamos a ver ahí y vamos a compartir. Perfecto. Necesito un voluntario. Señorita Teresa, sí. Señorita Teresa. Sí, buenas noches. Perfecto. ¿Quiere compartir algo con nosotros? ¿O quiere participar en darse como participante en esta lectura? Aquí. Ah, leyendo esto, ¿verdad? Lo voy a hacer aquí y le voy a quitar el subrayado. Vale. Léame hasta aquí, vale. Okay. Andrew. Vale, vemos. In this class, you will listen to a conversation titled "Are You from Seoul?" Perfecto. Mire, le voy a decir algo. Me ha gustado cómo lo leí. Es normal que nosotros desconozcamos y encontramos palabras nuevas. Sí. Es más, una de las mejores formas de encontrar palabras nuevas, Teresa, y toda la clase escuchen también, es leyendo o viendo series. Cualquiera de las dos, siempre se encuentran palabras. Pero más que todo leyendo, vamos a dar este tipo de ocasión. Esto. Teresita, voy a necesitar que lo repita después de mí. Dice conversation. Show. Conversation. Conversation. Exacto. Y esta. Title. Tyron. Title. Tuvo Conversation. conversation Tyron. Eso. Hay que practicar conversation. Okay. Lo único, pero de ahí va bien. Casi todas las que terminan en esta. En estas dos, bueno, en esta station. Esto regularmente a mí en lo personal me costó mucho aprender la pronunciación, tuve que practicarlo mucho. Así que si alguna vez A o B motivo en alguna entrevista le dice, mire, no pasó porque tiene mal pronunciación, no se preocupen, ¿en qué fallé? Ah, falló en conversation. Ah, no se preocupe, ¿cómo puedo pronunciarlo? Siempre pregunto en un feedback, porque eso les va a ayudar. Después de muchos años, se logra. Ahora voy a Está necesitar. bien. Excelente, Teresita. Yo sé que usted lo va a lograr a finales de este mes, de este módulo. Ya fuimos la primera semana, ya comencé a trabajar con estas personas y ahora le toca a usted. Así es que en su tiempo libre, le voy a enviar yo unos ejercicios que le puedan ayudar para mejorar su vocabulario. Eso hágalo cuando pueda. No es obligación, tampoco es nota, solo hágalo cuando usted pueda. Ahora voy a necesitar otro voluntario que me puede ayudar ahora. O lo hacemos dedocráticamente. Muy bien, señorita Teresita, usted va a escoger la siguiente persona que va a participar. Sería con la señora Rocío Funes. Perfecto, señorita Rocío. Ya Okay. vimos que hasta el My sombrerito se hat. quiere poner. My hat. Bueno, Dos veces se me ha caído. no tenga pena. Bueno, necesitamos que lea. Permítame. De aquí a aquí. A ver. This conversation illustrates yes, no, question, and ahí sí no sé. WH. WH question, which we will learn in future lesson. Perfecto. Vale. Este es questions. Creo que sí. Cuando tengamos nosotros dudas de cómo se pronuncia algo, tenemos San Google. Y no vamos a ver, ah, significa tal cosa. No, lo que queremos escuchar cómo es la pronunciación. Y eso. Les voy a compartir el sonido y me dicen que escuchan. Question. Question.
Una vez más. Question. Question. Perfecto. Ahora bien, vamos a ver eso. Muchas gracias, señorita Teresa. Muchas gracias, Rocío, por la participación. Ahora, para continuar con la clase, vamos a aprender y vamos a profundizar un poco más el verbo to be. ¿Por qué? Porque debido al verbo to be o con el verbo to be, la semana pasada se quedaron algunas dudas. También podemos hacer yes, no questions. También vamos a ver un tema que van a ustedes estudiar mucho más adelante. Comencemos con el, ¿me son los posesivos? También el verbo be. Estos que ven aquí, de este lado. Perdón, permíteme un momento. Me da algo. Aquí está ese. Perdón. Muy bien. El verbo to be, nosotros podemos hacer yes, no questions. La semana pasada estábamos viendo cuál es la estructura. Alguien por ahí me preguntó, mire, teacher, ¿y qué son los pronombres? O mejor dicho, ¿cuáles son los pronombres? Muy bien, estos son los pronombres. Los mismos sujetos, pero exactamente esos que usted mira aquí. I, he, she, it. You, we, otra vez you, como les comentaba, and they. Estos son los pronombres. ¿Por qué les decimos pronombres? Porque no son nombres propios. Es diferente que en vez de decir he, digamos Omar. En vez de decir she, digamos Yvette. En vez de decir it, digamos Tom el gato. Son cosas muy diferentes. Ahora bien, sabemos la estructura. Esto no lo tomen atención, permítanme. Esto no. Sabemos que la estructura es subject, verbo be, que es am para I, is para las terceras personas, que es he, she, it, and are para you, we, you, and they. Y después va el complemento. Ahora que ya sabemos esto, puede que se pregunten, bueno, teacher, ¿y cuál es una yes, no question con verbo be? Muy bien. Fácil. Es, una es esta. Esta es una sentence y la pregunta viene siendo esta. ¿Cuál es la gran diferencia? Fácil. El verbo be va al inicio cuando es pregunta. Y el subject o el sujeto va después. Es como si yo le vengo y le pregunto y voy a dejar que compartir porque quiero ver. O no, voy a poner. Y le pregunto al señor Luis. Hey Luis, are you from Honduras? ¿Qué me va a responder usted, señor Luis? No, no, I'm not. ¿Se fijan? Yes, no question. Pero, teacher, ¿puedo hacer más larga la yes, no question? Sí, le puedo hacer. Puedo decir, no, I'm not from Honduras. Pero ya no sería una yes, no question. Sería, bueno, sí es, pero con un poquito más extenso. Ahora bien, ¿hay otras formas de hacer yes, no question? Sí, muchas. Muchas. Pero quiero que esto quede claro. Voy a preguntar ahorita a alguien. A ver si lo encuentro. Señor Nahum, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Me puede ayudar? Ok. Perfecto, señor Nahum. Dígame, ¿qué es lo que ha entendido usted ahorita del simple present que les he estado explicando? Pues más o menos he entendido, digamos, lo que son los verbos de del be, I'm,
is, are. Exacto. Y que cuando se hacen preguntas, el verbo va al principio, digamos, is different. No sé cómo se pronuncia acá en England. Y lo vamos a decir, is Karen from England. Is Karen from England. Vaya, ¿por qué? Vaya. Ahí quiero llegar a ese punto, señor Nau. Si vamos a ocupar nosotros un pronoun, que en este caso va a ser she, no podemos ocupar un nombre, un noun. ¿Por qué? Porque el pronoun ya está tomando el lugar del pronoun, del noun. Usted puede ocupar o solo she, o puede ocupar el nombre de ella. Yo no personal, mayormente ocupo el nombre de la persona. Ok. Perfecto. Ahora bien, vamos a ver si le entendió. Pero hágase un favor, señor Nahum, le puede preguntar a la señorita Alba si es un estudiante. Y eso sí dice, are you a student? Pregúnteselo. Are you a student, Alba? Are you a student, Alba? Yes, I am. Ahora, señor Nahum, vamos a ir a un siguiente nivel. Hoy quiero que le pregunte a la señorita Alba si la señorita Ivette es un estudiante. Yes. Es como esto, parecido a esto va a ser. Solo que lo que va a cambiar, mire. Yo le voy a preguntar a... Ajá, le va a preguntar ahorita a Alba. Le va a preguntar si la señorita Karen es un estudiante. Eso le va a preguntar. Is she a student? Ajá, ella va cerca, ella va tibio. Is she a student? Le faltó una letrita pequeña, es una vocal. Is she a student? Is she a student? Uh-huh. Oh, an student. An student, porque la pronunciación de la S es como si fuera una vowel. Instead, a vowel is a consonant. Ahora bien, pero no lo vamos a confundir más. Ya que vimos esto, vamos a ver ahorita un video, el video de la plataforma. ¿Quiénes de ustedes ya abrieron la plataforma? Bueno, yo sé que ustedes lo van a hacer en su debido momento y los que puedan, pues háganlo. Lamento el ruido, mi perro está ladrando. Permítame un momento, por favor. Ella es una estudiante. Lo siento, chicos, lamento mucho el percance, pero el perrito de la casa estaba ladrando y como somos varios. Bueno, ahora bien, vamos a escuchar esta conversación. En esta conversación vamos a ver muchas sí y no questions. Y hay algunas que son las W questions. Después de ver este video, yo les voy a explicar qué son las W questions y para qué sirven. Hi everyone. In this class, you'll listen to a conversation titled "Are You from Seoul?" This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used.
Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future lessons. Perfecto. ¿Qué les parece el video, chicos? Perfecto. Perfecto. ¿Quién me dijo perfecto? Ivette fue una y vamos a elegir a otra persona. Excelente. Excelente. Me agrada que les haya gustado este video porque lo que vamos a hacer a continuación, señores, será lo siguiente. Vamos a practicar la conversación, pero antes, lo prometido es deuda. Voy a hablarles sobre las WH questions. ¿Alguien me puede decir qué son las WH questions? Perfecto. ¿Alguien sabe cuáles son las WH questions o qué son las WH questions? No, adelante. Rodrigo, adelante, por favor. Gracias. No, yo pienso que basado en el video es como cuando se hace una pregunta, luego se responde y esa pregunta conlleva a otra. No sé si esto se refiere. No. Permíteme un momento, Beatriz. Después de Luis irá usted, porque Luis también quería compartirnos algo. Luis, por favor. No son las que comienzan con what, where, etcétera. Sí. Pero la respuesta no está completa. Pero vamos bien. Tú muy bien. Ahora vea. ¿Le ayuda al señor Luis a terminar la respuesta? Cuando queremos saber algo de otra persona. Exacto. Eso es. La respuesta es primero lo que dijo Beatriz y después lo que dijo el señor Luis. Muchas gracias, Rodrigo. Tú lo intentaste muy bien. Para la próxima, te vamos a dar el comodín del público. Ahora bien, sí, las WH questions son esas preguntas que nos ayudan a tener más información. ¿Como cuáles? ¿Cómo? ¿Se acuerdan del qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? Yes. Es típico. Yeah. Who, por ejemplo, en inglés. Uh-huh. Esa es una WH question. Ahora bien, las WH questions tiene esa característica. Casi todas comienzan con doble. Miren. Exacto. Y Rocío tenía, está menos cierto. La primera era who. Luego es what, when, where, why, which, whose. En esta no es how, es how. How. Como los indios apaches saludaban antes. How. Así. La última. Es como, bueno, como cuando salíamos cuando éramos adolescentes o jóvenes y regresábamos tarde y no le habíamos pedido permiso a nuestro papá. ¿Cuál era lo primero que preguntaban? ¿De dónde venís? Dígamelo en inglés. No, yeah. Pero en pasado... No podríamos ocuparlo, pero es where. 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 Esa es la primera. ¿Cuál es la segunda pregunta que le preguntan a uno cuando ha salido sin permiso? No me diga, Rocío, vamos a elegir a alguien más. Ajá. Señor Rodrigo, ¿qué le decía su familia cuando usted no había pedido permiso y salía y llegaba a la casa de repente? No recuerdo. Muy bien. En ese caso, dígame, escoja a alguien del público. Le vamos a preguntar eso. Quiero ver a Helen. Helen, cuando usted salía sin permiso, cuando vivía con sus papás, aparte de la pregunta, ¿dónde has estado? ¿Qué otra pregunta le hacían? ¿Quién me dio permiso? ¿Y
¿Cuál sería esa? ¿Cuál doble H puede ser? Exacto. Ese es who. Vale. Ahora, elíjame a alguien más. Alguien más. Vamos a ir haciendo la misma pregunta. Melissa. Melissa, ¿puede ayudarnos? Sí, podría ser why. Pero, ¿cómo se lo preguntaban a usted? Porque ya dijo la señorita Rocío que ¿dónde has estado? La señorita Helen, ¿con quién te dio permiso? ¿Y ahora? ¿Por qué te fuiste sin permiso? Exacto. Why. Ahora bien, esas eran las preguntas que nos hacían nuestros papás cuando nosotros nos íbamos sin permiso. ¿Por qué? Porque querían saber esa información. Who, como dijeron, es referente a personas. Como, who is this person? Who are you? La diferencia cuando vamos a preguntar con who es que en who, bueno, pero es que eso mejor lo dejo ahí, porque si yo me extiendo más, lo pueden chibular y este tema sí lo van a ver en los siguientes módulos. Pero no se preocupen. Van por buen camino. Ahora bien, señorita, ¿quién fue? Karen, creo. ¿Me puede elegir el siguiente participante? Sí. Jenny Elizabeth. Jenny, ¿me podría decir qué significa which? No. No se preocupen. Muy bien, ya sabemos que who, it's for person. ¿Cuál? It's in order to choose something. Es para escoger algo. Ahora bien. ¿Cuál? Uh-huh. Eso sería la traducción, como cuál. Ya sabemos que who is for person. What? It's for action. Más que todo acciones. When, it's time. Todo lo referente con tiempo cuando quieren preguntar algo es when. Where, it's for places. Why, for manners. O sea, maneras. Which one, options. Whose, cuando querés saber. So, exacto, ese de aquí, ¿a quién le pertenece? How también es para explicar la forma en que lo hiciste, la manera en que lo lograste, pero no solo eso. Me gusta a mí poner este ejemplo. Muy bien, ¿se han fijado cómo las ranas se van transformando? Bueno, me hubiera gustado ocupar otro ejemplo como más conocido como de un cartoon, pero no. Vamos a ocupar el de las ranitas. Primero, las ranitas son renacuajos. Después son, ¿cómo se llama cuando solo tienen las patitas y la colita? Pero va ahí y ahí por último son sapos. Primero son larvas. Exacto. Luego renacuajos y después sapos. Esas tres transformaciones tiene how. Porque con how puedes preguntar distancias, costos y cantidades. Ejemplo, how much, precio. How long, distancia. How many, cuántos. Y todos comenzaron con how. Pero eso lo van a ver adelante. Ya que vimos esto, nos quedan 10 minutos o 15 alrededor para poder hacer esta sección. Vamos a practicar esta conversación y luego de eso vamos a continuar. Vamos bien, bastante bien. Mal. Muy bien. Voy a necesitar voluntarios. Herbert. Gracias por ser uno de los voluntarios. Hoy necesito una chica de voluntario. Vamos a ver. Doris, can you help me, please?
Creo que le dio pena esa fuerte. Ah, no, ahí está. Doris. Hola, buenas noches, teacher. Buenas noches, Doris. ¿Nos puede ayudar, por favor? Tomaré su silencio como un sí. Muy bien. Al parecer, Herbert tuvo dificultades técnicas y pues perdió conexión. Por eso voy a necesitar a otro voluntario. Necesito un caballero que se dé voluntario. Señora Milcar, ¿puede ayudarnos? Sí, dígame. Perfecto. Muy bien. Los participantes serán Doris y Amilcar. Quiero que ustedes me ayuden a leer esta conversación. Doris, usted va a ser Jessica. El señor Amilcar va a ser Tim. Comiencen okay. Cuando se encuentren listos. No me va a llegar. Sí. Comiencen, creo que el señor perdió conexión. California, Jessica. Ah, bueno. Que si no se le escucha, tiene como dificultades con el audio. Are you from California, Jessica? Perfecto. Doris? Well, my family is in California now, but we're from Korea original. Uh-huh. Amilcar? Oh, my mother is Korean. From Seoul, are you from school for school? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Excelente. Me encanta, me encantó, me encantó. Sé que tuvimos problemas con el audio, pero lo hicieron muy bien. Observaciones. Comenzaré con Doris. Doris, me encantó cómo lo leyó. Excelente. Solo permítanme, ¿dónde estás? Esta. Oh, my. Es la palabra que está abajo de well. WTH. La voy a escribir en el chat para que la vean. ¿Cómo se pronuncia eso? Lo que le va a aparecer ahí en el chat. Doris. Sí, teacher. ¿Cómo se pronuncia eso? Fallamos. Y no se preocupe, todos fallamos, todos fallamos. Se pronuncia bat. Bat. Es B-U-T-H, pero se pronuncia bat. Bat. Okay. Where from Korea? Originally. Cuando veamos A-L-L-Y al final, es solo no se pronuncia G, es Li. Originally. Solo esas dos. Lo demás lo hizo perfecto. Lo que me agrada es cómo lee. Tiene una fluidez bastante buena. Ahora vamos con el señor Amilcar. Señor Amilcar lo hizo muy bien. Lo único, observaciones, cuando veamos nombres propios, esos no se traducen. Esos no se traducen, por lo tanto, pues, si nosotros en el capítulo de Seúl. Con ganas, mamón, tiene que estudiar. Ahora, señor, no, lo voy a mutear un ratito. Ya lo voy a desmutear. Permítame. Eso sería conforme a eso. Lo demás.
Muy bien, ahora bien, perdone, emergencia de la casa. Ahora bien, lo que les quería decir era que me parece excelente, si seguimos así todos vamos a lograr tener grandes resultados, como se lo había comentado, y vamos a seguir con la clase. Escape, vimos el video, vamos al siguiente objetivo. Yo necesito otro voluntario. Vamos a ver. Vamos a dejar... Dale, teacher, voy yo. Perfecto, esa es la actitud, Luis. Vaya, léase las instrucciones, por favor. Vamos a ver. Esto, de arriba. In this class, you will learn how to form negative statements and yes or no question will be. Perfecto. Excelente. Luis, lo felicito porque supo cómo pronunciar esta palabrita, how, correctamente. Le juro, a mí me costó, siempre decía how, pero era how, how. Después de repetirlo tantas veces, se me quedó. Ahora, esto es lo único en lo que falló. Todos fallamos y es para aprender y levantarnos también. Esta palabra no se dice statements, se dice statements. Es como, yo he escuchado el nombre del país, United States. State, así se escribe. Ok. Solo una, statement. Pero perfecto. Muy bien, para poder hacer estas preguntas de yes, no questions, como les estaba explicando al inicio de la clase, es esa estructura que nos dio el señor Nau. ¿Qué era? Verb be plus subject plus complement. ¿Y hay algo más? Esto sí, muy, muy importante lo que va después del complement, porque si ustedes no le ven esta parte a la oración, no sirve. Va a ser literalmente, gramáticamente incorrecta. ¿Cuál es? Period. Ese puntito es muy, muy, muy importante. Porque si nosotros venimos y no le ponemos el punto, la oración está incompleta. Vos le puedes agregar algo, le puedes cambiar, o puede que esté el contexto en el aire. Con el punto, ha cerrado la idea. Perdón, estamos hablando de question. En questions, es el question mark, no punto. Porque si también no lo agregamos, solo es un statement más, mal formulado. Recuerden, último question. Ahora bien, tengo dos en el chat. Question mark. Gracias, Aldita. Y vamos a ver el último video. Luego de este video, vamos a comenzar a practicar la lectura. Así que vayan pensando bien, números del 1 al 6. Hi everyone. In this class you'll learn how to form negative statements and yes and no questions would be. Let's start by looking at the examples on the screen. All the statements that you see are negative statements. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. In order to form negative statements would be, you need to follow this next formula. Subject plus verb to be plus not plus complement. So let's try to make sense of this. I am not from New York. The example above, when expressed spoken, we will typically use contractions. So that's why we say, I'm not from New York, rather than I am not from New York. We make the contraction. Let me give another example.
you are not late. Now let me talk about making questions with be. This is the structure to follow. Verb to be plus subject plus complement. We're going to take the examples from this chart. So, are you from California? And then put a question mark at the end. Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? If you notice the examples above, you can see that we have the verb to be, then the subject, and finally some kind of complement. In order to answer this type of questions, you will typically give a short answer, such as the examples that you see on the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you're not. Yes, she is. No, she's not. Yes, he is. No, he's not. Yes, it is. No, it's not. Yes, we are. No, we're not. Yes, you are. No, you're not. Yes, they are. No, they're not. Now it's your turn to practice. Give as many examples as possible, forming questions and answers, and then share them in our discussion forums. Muy bien, chicos. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué tal, señorita Leiva? Me agrada volverla a ver. ¿Cómo se encuentra? ¿Está con mute? ¿Tiene mute? Lo importante es que la vemos, señorita Leiva. No se preocupe. Con eso ya nos alegramos todos. Muy bien, espero que les haya gustado este video. Espero que les haya aclarado dudas. Señor Nahum, desactive su audio y dígame qué entendió de este video, por favor. Hola. Hola, hola. Y dígame qué entendió de este video. Pues, lo que es lo que estábamos viendo, de que siempre va el verbo, digamos, al principio. Para preguntar algo. Eso más o menos. El video hablaba mucho más de eso. No solo hablaba de sí y de hacer las preguntas, también hablaba de cómo hacer negativas. Algunas statements. Señorita Ivette, ¿puede ayudarme diciendo cuál es la estructura para hacer una oración negativa with verb be? La estructura. Vamos a poner la pizarra. Sí, por favor. Y vamos a borrarla. Vamos a volver y díganme, ¿cuál es la estructura? ¿El subject? No. Para hacer la negativa. Ah, para hacer la negativa, sí, es subject. Plus verb. ¿Qué verb? En este caso sería verb be. Ajá. El verb be. Not. Y el complement. And the complement. ¿Y después? El punto. Ese punto se llama period. Yo sé que muchos me van a decir, profe o teacher, pero ¿por qué no se le dice? ¿Por qué se le dice that cuando hablamos de correos? Muy bien. El punto en el área de informática es that. Pero cuando lo hacemos como writing, sí es. Es period. También cuando lo leemos. Perfecto.
¿Lo puede escribir, teacher, por favor? El nombre. Sí. Period. Okay. Es muy parecido a la palabra periodo. Incluso si lo buscamos en Google, les van a aparecer imágenes de eso. Y les van a aparecer imágenes de puntos. ¿Ven? Y aquí aparece el punto, puntuación. Period. Y si yo pongo las imágenes, ya medio vieron y no lo voy a poner otra vez porque si no, YouTube nos va a botar el video. Pero bueno, así se escribe. ¿Dudas o preguntas sobre lo que ya vimos? ¿Hemos visto ahorita durante la clase? Ese silencio me inquieta y me pone nervioso. Muy bien, ya que veo que nadie va a preguntar, vamos a practicar ahora las skills de lectura. Y para comenzar, me va a ayudar... Señorita Rocío, número del 1 al 6. 5. Five. Muchas gracias. Permítame. Vaya. Va a leer. De aquí hasta aquí. Ian, ¿hasta dónde fue? For it. Antes de comenzar a leer, quiero comentarles algo. Cuando practicamos la lectura, normalmente nosotros lo hacemos para adquirir nuevo vocabulario, una mejor fluidez, y eso implica el saber las puntuaciones. Cuando veamos un punto, we have to make a pause a little bit, but we have to stop just for a little second. What about the comma? The comma is igual. We have to stop, but short than period. Nosotros tenemos que parar aún menos que cuando usamos el punto. Sabiendo esto, que es como, digamos, la puntuación básica, nos va a ayudar para poder agarrar aire mientras estamos leyendo y darle forma a lo que decimos. Ahora bien, go ahead, proceed. Okay. As each day passes, I will learn in hotel something about the little princess planet. He's the departure from it. His journey. The information will come very slowly, and it might chance to fall from his thoughts. It was in this way that I heard on the third day about catastrophe of baobabs. This time, once more, I have the chip to thank it. Thank you so much, Rocío. Perfecto. Ahora bien, Rosy, la felicito por ese enorme esfuerzo que ha hecho. Sépalo, y sépanlo los demás cuando les toque, lo van a saber. Leer en frente de los desconocidos es muy difícil. Ahora bien, hay ciertas palabritas, como todas las que necesitamos saber cómo se pronuncia. Esta palabra para usted es nueva, ¿verdad? Yes.
Este es un auxiliary verb. El auxiliary verb es lo que nosotros nos ayuda para poder hacer ciertas estructuras de cierto tipo de oraciones. Este se llama, dice would. Would. Es como would, pero es would. Would. Exacto. Ahora, esta palabrita, yo sé que ya la he visto, ¿verdad? Sí. Permíteme un momento. Perdonen la interrupción, guys. Lo siento mucho. Esta palabra, volviendo, chance, me imagino que usted ya la ha visto antes, Rosy. Sí. Bueno, este se pronuncia chance. Chance. Uh-huh. Esta otra es third. Third. Es como tercero. Por lo demás, está bien. Ahora bien, es el turno de la señorita Ivette. ¿Está lista, señorita Ivette? Yes. Números del 1 al 6. No se vale 5. Sí. Vaya, va a leer desde aquí hasta acá. De aquí hasta acá. Okay. But on your tiny planet, my little prince, all you need do is move your chair a few steps. You can see the day end and the twilight falling whenever you like. One day, you say to me, I saw the sunset for 4 times. Thank you so much. Ahora bien, ¿repasó esta lectura en algún momento? No. Que no, hizo no. Les hizo bastante bien. Thank you. Solo hubieron dos. Sí, sí, sí. Es la palabra 44 times. 44. Ese fue una, y pronúnceme nuevo esto, quiero escuchar cómo lo pronuncio. We never? No, when never. Oh, when never. Ajá, when never, es con él. Solo esas dos cosas. Esta no estaba tan segura, si yo seguro, será eso, no será. Pero qué bueno. Perfecto. Ahora, dígame, ¿quién va a ser el siguiente participante, señorita Ivette? Teacher, yo. Y usted es, lo siento que son en la pantalla. Valor, uno, Carlos, dos, Argueta. Es que le aparece 1, 2, 3, 4, 5 en su como nombre. Nombre. Ah, sí. Nombre, en serio. En serio. Estamos mal. Muy bien, señor Carlos. Número del 1 al 6. No se puede 5. El 3. El 3. Vamos a ver. Vaya. A usted va a ir desde aquí hasta aquí. Ok. ¿Ya? Sí, dele, cuando esté listo. What is that object? That is not an object, it's flight. Mm-hmm. It is an airplane. It is my airplane. And I was proud to have him there that I could fly. Perfecto.
Muy bien, señor Carlos. Me imagino que esta es la primera vez que viera esto. Yes. Esto sí es. Aquí aparece. El significado se pronuncia proud. Proud. I was proud. Perfecto. Muy bien, señor Carlos. Okay. Se preguntarán los demás por qué le di al señor Carlos tan poco para leer. Muy bien, porque esta lectura tiene tricky. El señor Carlos leyó bien, pero no leyó correctamente. ¿Cuál es la diferencia? Hágame una pregunta ahorita, señor Carlos, cualquier pregunta que se le venga a la mente en español. Pregunta, ¿qué carro más hermoso? No, esa es oración. Uh-huh. ¿Tienes un carro hermoso? ¿Se fijan? ¿Y se fijaron el contraste? Hoy escucharon el statement que el señor Carlos hizo al inicio. Ese es un carro hermoso. Cuando preguntó, ¿tienes un carro hermoso? ¿Saben sí. cuál es la diferencia? Entonación. Entonación. Exacto. ¿Puede leer esta pregunta con entonación, señor Luis? Perdón, señor Carlos. What is that object? Ahí vamos. What is that object? What is that object? Eso, por ahí. A eso vamos. Leer no es solo por leer. Leer tenemos que darle forma. Permíteme un momento, señores. Lo siento, perdón. Muchas gracias, chicos. Lo siento, es que vivir con tantas personas trae otras responsabilidades. Lamento, ustedes son mi prioridad, de verdad se los juro. Y por eso voy a seguir adelante. Ahora, señor Carlos, léame esto. What? Ahora voy a necesitar otro participante. Señorita Helen, léame esto. What? Eso. Se fija. Es como cuando le dicen algo a usted, señor Carlos, algo que no se lo cree. Ejemplo, ¿le gusta el fútbol, señor Carlos? ¿Do you like soccer? What? Yes, of course. Vaya, imagínese esto. Paz campeón. ¿Qué me va a decir usted? What? Admiración. Exacto. What? What? O sea, hello. No es que lo menosprecie el equipo, pero no ha ganado mucho tiempo, pero es una admiración. Es eso. Como, ¿what? Es como cuando, ¿cómo decirlo así? Como cuando le dijeron a ustedes, varones, creo que cuando su esposa les dijo, mira, estoy embarazada, y usted, ¿qué? Es lo mismo. Es, ¿what? Es mío, les. What? O sea, sí, ese es el what. Ese tipo de exclamaciones nosotros tenemos que aprender a hacerlas para poderle dar forma a la lectura. Nosotros, eso, como dice Melissa, es sorpresivo. Nosotros podemos venir y decir, what is that object? Is that not an object? It flies. It's an airplane. It's my airplane. And it was proved to him there that I could fly. He cried out then, what? Pero hay una gran diferencia en que vengan, what is that object? That is not an object, it flies. It's an airplane, it's my airplane. And I was proud to have him learn that I could fly. He cried out then, what? ¿Se fijan? Le damos sentimiento. Perfecto. Muy bien, guys, la clase ha terminado. Un minuto más y nos habremos terminado. Esta clase iba a ser un poco corta, uno, porque sé que la semana pasada los puse a correr a todos, y dos, porque que les había prometido esta actividad de leer. Sé que muchos de los demás quieren leer, y les prometo, vamos a leer, y lo haremos muy probablemente el jueves, pero necesito que me avancen con la sección 3 hasta terminar,
que me participen también en clases. Cualquier duda o consulta, aquí estamos. En el chat. ¿15 vamos a tener clases, teacher? Fíjese que ese comunicado aún no me lo han dicho. En el transcurso de mañana yo estaría preguntando eso y yo estaría respondiendo. Ahora bien, vamos a ver. Ahora le dije a alguien que le iba a poner a ella cosas para practicar, a la señorita Teresa. ¿Se recuerda qué era lo que le dije que le iba a enviar, señorita Teresa? Conversion. Tenía que ver con otra cosa. No recuerdo. Bueno, voy a ver la grabación y de ahí me voy a acordar. Pido perdón por los momentos que les pedí. Realmente está pasando una situación bien, bien crítica en la casa, pero no se preocupen, todo se encuentra bien. Muchas gracias, pasen feliz noche y nos vemos mañana. Gracias, bye. Suerte, bye. Suerte con todo. Gracias, adiós.